En la tarde del viernes tuvo lugar en el pabellón Javier Imbroda la primera concentración de jugadores nacidos en 2001 y que la próxima temporada disputarán el campeonato local en la categoría infantil representando al club. Además, los chicos han tenido la sorpresa de la visita de Nacho Romero, quien hace poco anunciaba su retirada y que ha querido apadrinar al equipo, algo que ha sido todo un orgullo para él. Bueno, es un orgullo, una edad muy bonita para los chavales, para empezar a aprender a jugar el baloncesto, para que lo hagan con ilusión y siempre y cuando el apadrinamiento venga de un jugador que ha sido profesional, pues yo creo que a ellos les gusta verse que pueden hacer algo. Y que crean que pueden llegar a ser jugadores profesionales como nosotros, entonces para mí me es un orgullo. Esta concentración, que ha estado dirigida por un grupo de entrenadores del club, ha consistido en un entrenamiento con ejercicios de fundamentos y cuya premisa principal ha sido la familiarización de los jóvenes jugadores con la nueva altura de la canasta. Precisamente de este cambio de altura hablaba Romero. Claro, y aparte es un cambio desde la canasta pequeña a las canastas más de los mayores, es un cambio para ellos en el mundo baloncesto importante. Y bueno, siempre que venga gente a apoyarle, que vean que estás con ellos, pues se lo van a tomar con mucha más ilusión, que ya de por sí tienen muchísima ilusión.